Copa Talento Colegial. Estamos con Edwin Lescano, el MVP del compromiso. Tus sensaciones, ¿no? Fue un partido complicado, que prácticamente la victoria sobre el último minuto. No, profe, un principio nos dijo que teníamos que salir a matar porque era esta o esta. Creo que en un momento nos metemos en la película y tenemos que seguir trabajando igualmente a ganar el otro partido para pasar a la siguiente ronda. ¿Qué pasó por la mente de los jugadores luego de ese empate por parte del Curió Pureza de María, que prácticamente era la última jugada del compromiso también? Y bueno, ustedes prácticamente en el saque jugaron rápido y terminaron metiendo el gol. No, decaído, claro. No cualquiera se siente bien con un gol a esta altura del juego, pero bueno, supe mantener la calma para anotar el gol. ¿Qué se siente para ti, no, recibir este MVP del partido? Bastante bien, esto me ayuda
seguir trabajando fuertemente a conciencia, igualmente al equipo. ¿Qué viene para el equipo del Moscote, ahora su primera victoria? Sí, claro, como te decía, queremos meternos en la película y queremos pasar a la siguiente ronda. Dependemos del resultado del rival, pero sabemos que podemos hacer buen papel en la siguiente ronda.